Suscríbete, activa la campana de las notificaciones y también, por favor, síguenos en las redes sociales alternas. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AdminParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Bueno, ya regresamos y vamos de lleno y directo a la carnita, al expediente. Recuerda que nosotros estamos haciendo cada semana una invitación muy atenta a todos ustedes para que se suscriban, denle like, compartan, pero sobre todo activen las notificaciones, todas, no solamente algunas, todas, ni personalizadas ni nada de eso, acuérdense, todas. Comenten y ya saben, miembros al aire, por favor. Se pueden hacer miembros del canal y la forma en que nosotros podemos retribuirles a ustedes que sean miembros del canal es dándoles clases acerca de la instrumentación de contacto con los espíritus y, por supuesto, de la psicodesarrollo de la percepción extrasensorial. Ahí están las vías, ahí están las propuestas. Quien quiera aprender con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, hágalo con nosotros. Entramos al expediente. La persona que van a ver de primera parte de esta entrega, de este expediente que es bastante grande, Eli Castelo, es una gran amiga de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, no solo por compartirnos su caso, no solo por abrirse ante los micrófonos de la agencia, ante incluso la indagatoria, investigación y documentación de su caso por nuestra parte, sino también por el hecho de que Eli Castelo fue un vínculo directo con el caso de Alondra. El caso de Alondra es un caso de posesión que nosotros pudimos intervenir en el caso durante el proceso de liberación, que es casi... Estamos como terminando todos los, recabar toda la información y todos los testimoniales y por supuesto todo lo que pueda fundamentar el caso, que lo hicimos en el proceso durante incluso del bicho, ya no podemos decir la demia, ¿no? Durante ese proceso nos tocó abordar el caso, que fue justo Eli Castelo quien nos dio el dato de ese caso, porque resulta que es sobrina, bueno, es ahijada de Eli Castelo. Eli Castelo es la madrina de Alondra y fue la que nos dio el contexto y todo se liga. Yo siempre lo he dicho, los rompecabezas del fenómeno paranormal son tan, tan inimaginables y totalmente fuera de un contexto previsto, es decir, que son impredecibles, que te sorprenden de tal magnitud que dices, o sea, yo no me esperaba que se uniera un caso con el otro, por ejemplo. Y el caso de Eli Castelo los une el punto de directriz que es la solución. No quiero como espolear, como estas conclusiones fascinantes del caso, porque lo vamos a desmenuzar en dos partes. Sí tenemos que hacerlo así porque empezamos con el testimonial de Eli Castelo para darle un contexto y un porqué de la situación. Yo Eli Castelo la conocí años antes del bicho y empezamos a ver un caso de que en su rancho, tienen ellos un rancho donde hay fenómenos paranormales. El primer contexto fue el envío de materiales fotográficos que me hacía llegar Eli, que fueran por petición mía, que aquí los estás viendo en pantalla.
Era como, dame una serie fotográfica, que usualmente eso lo pedimos a toda la gente que se nos acerca a buscar una asesoría, una ayuda conforme a un episodio de alguna propiedad específica. Le decimos a las personas, haz una sesión fotográfica de todos los lugares donde hay actividad, donde tú, o donde te ha pasado algo, o donde tú sientes que sucede algo, o donde tus hijos y los demás testigos se señalan que hay algo. Entonces nosotros solicitamos la serie de fotografías, a ustedes, ¿no? Entonces en esa serie fotográfica, Eli Castelo nos arrojó mucha información, de la cual nosotros hicimos un análisis, que es lo que estás viendo en tus pantallas. Dentro de las primeras fotografías, a mí lo que me sacó muchísimo de onda, en el contexto de decirle, oye, incluso hablando por teléfono con ella, le dije, oye Eli, había humedad en el ambiente, es decir, hacía mucho calor y estaba como muy húmedo el ambiente. ¿Qué tipo de clima tenías? Yo le cuestioné, oye, más o menos, ¿qué tipo de clima hay en esa área de tu rancho? Y me decía, no, pues está, si hace calor en las mañanas, pero en la noche pues está fresco, ¿no? Y dice, y aparte tenemos clima y todo el rollo. Entonces dije, ok. Yo le preguntaba este tipo de conceptos porque en las fotografías que estás viendo son las fotografías que tomó Eli y me las mandó. Y si te das cuenta, hay incluso posible condensación en la fotografía. Es decir, yo presumía que era parte de la humedad y parte de lo que se generaba en torno al ambiente del lugar, ¿no? Incluso llegué a suponerle a Eli que posiblemente había como vapor de niebla o vapor tal cual, ¿no? Porque tal vez hizo mucho calor en esa zona de Guadalajara y en la noche empieza a hacer el fresco y llega un momento en que también se llega a evaporar, ¿no? Durante el día. Hagan el ejercicio, ustedes pueden salir de sus casas en tiempo de calor y vean las coladeras cómo están emanando vapores, ¿no? Porque también hay parte de una evaporación de agua, lo que sea, humedad y lo que sea, ¿no? Entonces yo supuse que en la casa de Eli había ese tipo de sensación atmosférica, incluso hasta había sido plasmada en la fotografía. Cuando ella me dice no, dice sí, yo llegué a ver en la fotografía, Toño. Dice, en la fotografía llegué a ver cómo está. Pues eso es lo extraño, dice, como esta nube, como esta, pues sí, como evaporación. Dice, pero pues acá está normal. O sea, yo no veo evaporación ante mis ojos. Y de la primera fotografía que nos envió Eli, fue esta que estás viendo en tu pantalla, que es el primer análisis que nosotros le hicimos a las primeras fotografías que nos mandó Eli. Es decir, estas mismas fotografías que estás viendo en tu pantalla son relacionadas activamente a lo que yace en un principio en esa zona de esa casa. Yo, ojo con esto, nosotros todavía no le estábamos pidiendo todo el contexto. De hecho, todavía ni siquiera hacíamos una indagatoria en videollamada. Todo había sido vía llamada telefónica, vía WhatsApp. Entonces Eli me estaba como contando todos los acontecimientos, ¿no? Y les digo, en el primer análisis, que fue prácticamente de la petición de la sesión fotográfica, fue precisamente decirle, a ver Eli, necesito que me ayudes a vislumbrar exactamente qué es lo que hay ahí, ¿no? Porque hay un fenómeno que ustedes creen que radica en su rancho, qué tantos testigos hay, el por qué se está viendo ese tipo de situaciones. Vaya, es como un genérico, como una filial genérica de todo el contexto de lo que está sucediendo, y ustedes como testigos, en el caso de Eli Castelo, nosotros se lo solicitamos y no, nos lo narran. Bueno, en las primeras imágenes que estás viendo en tu pantalla es precisamente el hecho de que la causa de extrañeza de mi parte era decir, ¿por qué hay vapor? Cuando ella me dice, no, Toño, dice, está todo normal, te saqué las fotografías y te las mandé, las sacó de su celular de alta gama, me manda las fotografías por WhatsApp, y yo dije, ok, puede haber una deficiencia de calidad. Le dije que me hiciera a favor de hacerme llegar las fotografías en alta calidad, que eso es algo fundamental, que siempre lo he comentado aquí y siempre se los voy a hacer hincapié.
Es importantísimo que nos envíes el material original.